Tiro libre para Torque. Atención con esto, tenemos casi 40 del primer tiempo. Lucas Rodríguez irá con la zurda. Me da la sensación de que le entrará con pierna derecha. El futbolista Otormín levantó pasado al segundo palo. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Del Prete! ¡Gol! ¡De Torque del Prete! Gustavo del Prete, pensar que había probado con su zurda un par de veces y había hecho volar al arquero. Lo que no pudo con la pierna, lo pudo con la testa. En la azotea, tras un centro. Desde tres cuartos y por derecha, magnífico. De Leandro Otermín. Y apareció suelto, inmarcable en el borde del área menor. Del Prete, frentazo y a cobrar. Gana Torque a los 40 del primer tiempo. Torque 1, Rentista 0. Sorprendió la espalda del defensor Bicho Colorado y entró furibundo el cabezazo del Prete para poner la ventaja de pelota quieta. Hasta ahora no habían llegado por esa vía, los remates habían sido de media distancia en un partido cambiante, interesante, donde Torque había contado con las mejores posibilidades de cabeza. Se pone en ventaja el equipo celeste. ¡Habita! ¡Pasemos la vida más fácil! Bueno, la verdad que Lucas Rodríguez hizo un gran centro de garrón casi, ¿no? Del Prete iba a aprovechar muy bien desde la izquierda, allá dentro del área. La manda al córner Rentista. Se tiro de esquina, desde la izquierda, para el equipo de Torque. 24 del complemento. Ganan los celestes, gana el equipo del Pomelo Marini 1-0. Acá viene el tiro de esquina. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡De Torque, de Torque, de Torque, de Torque! A los 24 minutos, el segundo gol de Torque. Si no vi mal, Joaquín Pereira, el número 3, porque me pareció tan alto como Rack. Incluso Raquel dice, Rack recién se había salido. A mí también me pareció Rack, porque es tan alto como Jonathan Rack. Y acaba de ingresar en su lugar Joaquín Pereira. ¡Qué golazo, hermano! Vino el córner desde la izquierda. Y Joaquín Pereira limpito, ¿eh? La verdad, mérito enorme de Pereira, del centro muy bien ejecutado. La verdad que esta noche no vino a jugar la saga del Bicho, ¿eh? Y por arriba se le llueve la azotea al equipo de Rentistas. La misma fórmula, idéntica receta, pelota quieta, centro al área y cabezazo potente de Joaquín Pereira. La primera que toca para poner el segundo gol, que parece que tiene la chance con esta conquista de sentenciar el partido. Es que huele a partido por la diferencia y por la supremacía de Torque sobre Bicho Colorado. ¡Habita! ¡Pasemos la vida más fácil! Sí, mira vos, qué buen dato. Acá se viene Rentistas con el centro. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Mal rechaufe! ¡Gol! De Rentistas, mal rechaufe de cabeza al 17. Es desde la zona aérea. Tras esa ejecución desde la izquierda, muy bien hecha. Además que se habían reclamado la falta, lo que es el fútbol, ¿no? Estaban calientes cuando Fedorchuk le cobró esa falta, estaban calientes porque le habían pitado el penal. Y vino esta ejecución de tiro libre y el cabezazo del 17, mal rechaufe, para descontar a los 29 y medio del complemento. Se pone en partido Rentista, sigue Torque al frente 2-1 ahora. Con más rebeldía que fútbol, salió a buscar el descuento y lo consigue Rentistas. Todos los goles de cabeza y por arriba, en este caso, el veterano mal rechaufe. Segunda desatención del fondo de Torque, lo paga caro y se pone a tiro, se pone a partido Rentistas, le pone una cuota de suspenso al trámite del compromiso. ¡Habita! ¡Pasemos la vida más fácil! Es cierto.